El informativo presenta el tema de la semana. En el primer día del serial que desarrolla el programa radiofónico El Informativo titulado Ley de Ingresos 2014, se entrevistó al diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Juan Manuel Fósil Pérez, quien habló de la gente inconforme con esta ley, ya que ahora se cobrarán nuevos impuestos a quienes más tienen. Como todos los impuestos que se tienen que aplicar en cualquier país del mundo, hay gente que no queda conforme. Sin embargo, los impuestos son los ingresos con los que cuenta un gobierno, y con esos impuestos son con los que se le puede dar servicio a la población, servicios de salud, de seguridad pública, de calles, de escuelas, etcétera. Entonces, los impuestos siempre son necesarios y como a nadie nos gusta pagar impuestos, cooperar para el gobierno, pues por eso se llama impuestos, tienen que ser a fuerza. Pero esta reforma hacendaria que acabamos de aprobar el viernes por la madrugada tiene una peculiaridad: solo se le está incrementando los impuestos a la gente de más altos ingresos, no a la gente que menos tiene. Entonces, algo que se cuidó en la Cámara fue eso, de que afectáramos a la gente que, punto número uno, tiene ciertos privilegios fiscales que no pagan impuestos, y punto dos, que no afectemos a la gente de más bajo ingreso. Entonces, me parece que es una ley justa, es una ley equitativa, y que está buscando precisamente la redistribución de la riqueza, que los que más tienen paguen más impuestos para que se pueda apoyar a la gente de menor ingreso. Fósil Pérez comentó que es falso que esta reforma afecte a la clase media. Quiero decirte que ha habido discursos falsos por parte de, sobre todo, el Partido Acción Nacional, que dicen que con esto se está afectando a la clase media. Eso es mentira. Tabasco, nuestro estado, quedó en crisis, quedó quebrado. Necesitamos recursos económicos para poder atender las necesidades de la población tabasqueña, de los 2.200.000 habitantes que somos aproximadamente en Tabasco. Entonces, estamos como diputados federales obligados a buscar recursos de la federación, y esto nos lleva también a tomar decisiones que tenemos que compartir obligaciones y responsabilidades con la federación, como esto del cobro de impuestos. ¿Qué pasó con los impuestos, Ileana? Muy sencillo, mira, primero que nada recordaremos que se hablaba que iba a haber IVA alimentos y medicinas, que por cierto, hablando del PAN, que a veces critican, y de otros partidos y grupos, este impuesto del IVA alimentos y medicinas no pasó, ni siquiera lo propusieron porque había un gran rechazo de la población. Pero el IVA alimentos y medicinas, que afecta desde el más pobre hasta el más rico, son propuestas del Partido Acción Nacional y del PRI de toda la vida, y sin embargo no pasó. También dijo que es injusto que en la frontera se paguen menos impuestos. ¿Por qué la gente, los ciudadanos de las zonas fronterizas, deben pagar menos impuesto que el resto del país? ¿De qué privilegio gozan? Esto es una primera pregunta que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos, porque hay mexicanos que pagan menos y mexicanos que pagamos más en un impuesto que debe ser general. Entonces, esto es inequitativo, es injusto, y lo correcto es que todos paguemos el mismo nivel de impuestos. Ahora, ¿por qué las fronteras tenían un impuesto menor del IVA? Para buscar apoyarles por parte del gobierno federal a las maquiladoras, y que pudieran exportar, que pudieran ser más competitivas en su exportación. Esa era la intención. Desafortunadamente, al estilo mexicano, en vez de dedicarnos a exportar, lo que hace mucha empresa es que instala una sucursal en las fronteras y vende desde la frontera al interior del país a una tasa menor de impuesto, generando obviamente que sus productos sean 5% más baratos que los que sí estamos pagando a 16% en el interior del país. Y entonces se está generando una práctica ilegal, pero además desleal contra los que estamos en el resto del país, al interior, y que sí tenemos que pagar el 16% de IVA. Por eso es que se buscó ya homologar que todo el país pague el mismo nivel de impuestos. Y habló sobre el impuesto progresivo del ISR. Se incrementó el impuesto sobre la renta a todas las personas físicas que tengan ingresos por arriba del $500,000 al año, se le incrementará el impuesto.
Si ganan de medio millón hasta 750,000 pesos, se les va a aumentar un 1% el impuesto sobre la renta. Ese es un impuesto progresivo. Arriba de 750,000 pesos al año van a ganar 32%, se le está incrementando 2% la tasa de impuesto. Y así se va sucesivamente hasta que las personas que ganen arriba de 3 millones de pesos estarán pagando la tasa máxima del 35% de impuesto. Como podemos ver, es un impuesto progresivo que va gravando con más impuestos a quien más gana y que no está afectando, como se dice, a la clase media y muchísimo menos a la clase de más bajo ingreso. El diputado federal perredista informó que por primera vez se gravará con un 10% la compraventa de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Por primera vez en la historia se va a estar gravando con un 10% de impuesto a la compra y venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Todos sabemos que hay grandes inversionistas que hacen operaciones de compraventa de comercio de acciones de empresas en la Bolsa Mexicana que ganan cientos y miles de millones de pesos y que no pagaban un peso. Ahora sí lo van a pagar. Resulta que en cualquier otro país del mundo pagan impuestos. El único país donde no pagan impuestos es en México. Entonces, ¿solo México no pagaba? Tienen que pagar impuestos. Ah, pues es bueno saberlo. Y son gente multimillonaria que participa en la Bolsa Mexicana de Valores y que ganan muchas decenas, centenas de millones de pesos al año, y es obvio que tienen que pagar impuestos y compartir parte de su ganancia para que se generen los servicios que requiere la ciudadanía en general. Sobre el aumento al IVA a los refrescos y comidas chatarra, Fósil Pérez considera que sí es necesario este tipo de impuestos. Si bien no se cobra IVA a los alimentos y las medicinas, que es algo básico para la población, sí se está grabando el refresco, que no es básico, y sí se está grabando la comida chatarra, que tampoco es básico, que por su nombre es comida chatarra, es comida basura que no nos genera nutrientes para la población. Así que esto es lo único que se está grabando, el refresco y comida chatarra. Con respecto a los refrescos, que mucha gente dice que es un alimento de la población, miren, es más sano una limonada, más barato, pero por mucho, una jarra de limonada de un litro debe costar 2 pesos, un botellón de Coca-Cola debe costar como 15 pesos, entonces es más barato consumir nuestros productos que da la naturaleza en Tabasco y es más nutritivo. Eso es lo que se va buscando, que la población en general consuma menos alimento chatarra porque le va a salir más caro y procuremos ir a los alimentos naturales. El IDE y el IETU desaparecieron en esta reforma, así lo comentó. Otra cosa importante, se eliminó el IDE y el IETU, que para esos defensores de la clase media, falsos defensores de la clase media, el IDE lo puso el Partido Acción Nacional con Calderón, y el IETU, que es otro impuesto que se le fijó a las empresas en el gobierno de Felipe Calderón y que le pegaba a todas las pequeñas empresas, ahora se está eliminando, se está mejorando la condición de las pequeñas y medianas empresas y se está procurando con la nueva legislación que todos los que tenían privilegios de grandes empresas en este país empiecen a pagar impuestos. Para finalizar, Juan Manuel Fósil Pérez informó sobre la reducción en prestaciones a nivel de empresas medianas y grandes. Hay la deducibilidad de algunas prestaciones que se están limitando. Por ejemplo, hay empresas que procuran pagar a través de vales o a través de algunas prestaciones permitidas por la ley, darle más ingreso a sus trabajadores, porque a través de esas lagunas fiscales se les permite pagar ese ingreso adicional para el trabajador y no pagar impuestos. Hay una reducción en ese tipo de prestaciones a nivel de las empresas grandes, sobre medianas y grandes, que son las que ocupan este tipo de recurso. A ellas son a las que se les puede afectar un poco, pero no es algo que afecte la eficiencia de la empresa. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.